¿Aló? Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, le escuchamos. Perfecto, entonces muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Siento mucho no haberles respondido los mensajes, solo comentarles que tengo otra clase antes de ustedes, entonces es como que no pude ver el mensaje y no les pude responder, pero gracias a las personas que respondieron y a sus compañeros, ya vi de que les respondieron y sí, es a las 9 de la noche, aunque vi que alguien puso 9 a.m. No se me vayan a confundir y se me vayan a conectar en la mañanita, por favor. Es ahorita. Perdón. Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, bien. Bien, 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 aquí gracias, esperando César. las clases. Perfecto, y Bien, ahorita la vamos a comenzar. bien. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar en lo que entran las demás personas. Así como les comenté en WhatsApp, me conocen oficialmente. Mi nombre es Jennifer Valiente y voy a ser su facilitadora durante este mes, 4 semanas. Bueno, van a ser un poquito más por las vacaciones de agosto. Que les voy a estar ayudando con la plataforma. All right. So, thank you very much for joining today. I understand how everybody is busy with their own lives and jobs and study and everything. So, I do really appreciate you being here. Okay. Muchas gracias. Yo sé que todos tenemos una agenda algo apretada con nuestro trabajo, con nuestros estudios, etcétera. Y de verdad se aprecia un montón que se encuentren en esta clase a esta hora, saliendo un poquito nochecito. Lo bueno es que estamos desde casa, ¿verdad? No tenemos que salir ahorita de otro lugar para nuestra casita. Así que para los que acaban de entrar, mi nombre es Jennifer Valiente. Me pueden decir Jenny o Jennifer. No hay problema si me llaman por mi nombre. No me enojo, ¿ok? Así que me pueden decir Jenny o Jennifer. También, como le comentaba al otro grupo, les voy a dar un par de información que creo que se la dieron en la conferencia de bienvenida, ¿verdad? Que tuvieron una conferencia de bienvenida, donde les explicaron un poquito, creo que sí, Sí, pero creo sí, que lo okay. tuvimos. Sí, lo tuvimos. Perfecto, entonces. Ah, pues este solo va a ser, solo le voy a refrescar esa información. Recuerden que salimos hasta el 17 de agosto, se movió un poquito más la fecha por las vacaciones de agosto, así que del 2 al 6 van a tener vacaciones de mí. No, mentiras. Van a tener vacaciones. Durante toda esa semana ustedes pueden avanzar todo lo que puedan y comentarles acerca de avanzar en la plataforma. La plataforma no tiene restricción. Así que si ustedes deciden, ay, perdón, que yo no voy a hacer de nuevo. Si ustedes deciden, por ponerles un ejemplo, terminar la plataforma este fin de semana, no hay problema, no hay penalidad, no se preocupen, ustedes la pueden terminar y venir bien tranquilos a las clases. O si quieren llevar las clases, quieren ir avanzando semana por semana, no se preocupen también. Edwin, este grupo es de 9 a 10, principiantes 1. Vi que mandó un mensajito Edwin. Le voy a poner ahí en el chat también. Edwin, este grupo es principiantes. Perfecto. ¿En qué estaba? Ah, en lo de la plataforma. Si ustedes desean completarla, quieren hacer un speedrun y hacer carrera contra el tiempo, no se preocupen, lo pueden hacer. La plataforma no tiene restricción. Ustedes pueden avanzar hasta donde ustedes deseen o terminarla, ahí es decisión de ustedes. No hay problema, no hay penalidad por hacerlo. Es más, aún mejor porque ustedes van a encontrar y tener preguntas mucho más rápido. Comentarles que como termina el 17 de agosto este curso, entonces hay que terminar o por lo menos alcanzar el 80% antes de ese día. Antes de ese día, perdón, me comí la S ahí. Para que ustedes puedan recibir su certificado, recibir su diploma y que también se puedan inscribir al siguiente módulo. Dice, yo estoy en intermedio 2, pero no tengo la superintendencia de reunión.
Okay, Edwin. Le voy a enviar por mensaje privado acá en Zoom, porque sí le quedo mal con los enlaces de otras clases, solo tengo los de mis clases, pero le voy a mandar ahorita por mensaje privado y el teléfono de la persona a la que usted, con la que usted se puede contactar para que le mande el enlace correcto. Si no, le ha caído a su correo, les mandan, si no me equivoco, a su correo o su WhatsApp directo, les mandan también el enlace de cada clase. Sería. Sí, porque ahorita usted ya va bien adelantado y nosotros no. Ahí está. Edwin, le mandé un mensaje. La persona de ese número se llama Jason Bautista. Él es una de las personas encargadas de soporte técnico. Le aseguro que usted lo puede marcar o enviar un mensaje por WhatsApp para que le envíe el enlace de la clase en la que usted está. Perfecto. ¿En qué estaba? No. Ay, lo De la siento. plataforma de Gracias, avanzar. gracias. Gracias, Tania, lo siento, se me fue el hilo ahí. Perfecto. Sí, como les decía, ustedes pueden avanzar y no hay problema. Digamos que nosotros las clases ahorita de la videollamada van a ser diferentes. Yo las voy a cubrir de la siguiente manera. Esta semana, digamos, las primeras 8 clases, yo voy a cubrir la sección 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Pero eso van a ser en las clases de la videollamada. Usted puede adelantar todas esas y terminar, ¿ok? Pero digamos, de esa manera yo lo voy a ir desarrollando acá. Quiero ver, también les va a parecer que ustedes no tienen derecho certificado por cómo están inscritos. Por eso no se preocupen. Una vez que ustedes alcancen el 80%, la plataforma les va a habilitar para que ustedes puedan descargar el diploma. ¿Ok? Así que en eso no se preocupen. Quiero ver qué más. Bueno, es el 80% y les voy a enseñar rapidito de las dos maneras en que ustedes puedan revisar que vayan completando todo. A ustedes les va a salir así en la plataforma Inglés Principiante Módulo 1, les van a salir las 5 secciones. Ahora, como les mencionaba, hay dos formas que ustedes pueden ver cuál es su progreso. La primera es con esta pestañita que está aquí arriba, donde dice Progress. Todo esto a ustedes no les va a salir porque solo les sale, digamos, a los facilitadores, a los instructores. Solo les van a salir las primeras tres: Course, Discussion, and Progress. So you click on Progress, le damos un clic en progreso. Y si se fijan acá, yo ya me adelanté. No, mentiras. Es el mismo que ocupamos para todos los maestros. Así que si se fijan, yo en este momento no paso el curso, porque solo tengo el 73% completado de toda la plataforma. Así que si se fijan, acá van viendo exactamente el porcentaje que ustedes llevan de la plataforma. Si lo quieren ver a una escala en general. Por ejemplo, en la sección 1 yo no he completado nada. Qué irresponsable. Tampoco en la sección 2, ni en la sección 4. Solo en la sección 3 he completado el 30% de la sección 3. Y aquí he completado, espérenme, no puedo ver, el 20%, o sea, solo dos cositas de las 10 que hay ahí. Y aquí, solo una cosita he hecho. Ah, no, este es el promedio de las 5. Entonces, solo el 10% he completado. Luego ya hice el examen de medio curso y ya hice el examen final, que si se fijan, dice 100 y 100, o sea que contesté todas y todas están correctas. Así que aquí podemos ver también, por ejemplo, si nos vamos aquí dice que ya hice esta parte, pero me falta esta y me falta esta. Entonces ya sé, estos porcentajes que ustedes ven aquí son lo que se conocen como knowledge check, los mini exámenes que hay en cada sección. Ya le puedo enseñar de qué estoy hablando, pero aquí pueden ver exactamente cuáles son los que me hacen falta. Y si quieren ver en total, aquí aparece esta barrita al final. Esta es la primera, como ustedes pueden ver, cómo van, que digamos es la más en general y les dice cuánto les hace falta para poder tener el diploma. ¿Hasta ahorita vamos bien?
Sí, estamos bien, estamos entendiendo. Sí, todo claro. Chivo, entonces. Sí, todo claro. Awesome, thank you. Nos regresamos al curso, entonces. Si le damos clic, por ejemplo, a la sección 1, vamos a comenzar. Pongámosle silencio, por favor. Están tocando de manera efusiva la puerta de alguien. Ya va, díganle. All right. Nos aparecerá así el curso. Si se fijan, dice Course 1, Section 1, y nos dice qué es lo que vamos a ver en esta sección. Si se fijan, casi toda la sección habla It's nice to meet you, cuando ustedes se quieren presentar con alguien. Si se fijan, yo acá ya comencé, porque me aparecen estos chiquecitos de aquí. Estos chiquecitos me dicen a mí que yo esa parte ya la completé. ¿Cómo sé que la completé? Le doy en siguiente o le doy clic directamente al botoncito que aparece aquí arriba. Si se fijan también, por ejemplo, el video me aparece con chequecito. Como les dije, me dice que ya terminé. Pero, por ejemplo, este video no me aparece con chequecito. ¿Cómo le voy a decir al sistema que yo ya terminé esa parte? Si ustedes solamente leen el guión que está aquí a la par, la plataforma no le va a reconocer como que ustedes hayan completado eso. Porque si le doy clic a siguiente, no me da el chequecito en el video. Entonces, para que me dé el chequecito en el video, tengo que terminar de ver el video. Le doy clic, lo veo todo, le doy siguiente y ya me tendría que aparecer. Ahora, ¿se recuerdan lo que les dije de Knowledge Check? Son estos, que son como las mini evaluaciones que tenemos en cada sección. A veces son 3, a veces son 4, dependiendo qué tanta información hay en esas secciones. Aquí lo vamos a completar. Si se fijan, este es bien chiquito, solo son 3 preguntas de los 2 videos que acabamos de ver, que es cuando ustedes se presentan con otra persona. Eso es lo que vamos a ver hoy, pero no me quiero adelantar. Entonces, una vez ustedes terminan esto y le dan submit, aparece una tengo buena y tengo 2 malas. Pero una vez que yo conteste, ya me va a aparecer como finalizado. Otra cosa excelente de la plataforma es que no tiene límite de respuestas. Digamos, si yo me equivoco aquí y pongo cualquier cosa, equivoqué y lo quiero cambiar y pongo otra vez otra cosa. Y me puedo equivocar las veces que yo quiera. Y no les va a bloquear tampoco para que ustedes puedan cambiar su respuesta. Usted, hasta que tenga la respuesta correcta, lo va a aceptar. ¿Sí? Así que por eso no se preocupe. Tampoco queda ahí como que usted se equivocó varias veces. Solamente le deja la puntuación más alta. Sí, Tania, dígame. Vamos con Tania y luego vamos con José. ¿Y con los exámenes sería igual, que no tiene límites? ¿O ese sí, los exámenes sí tienen, digamos que solo una vez lo sale mal, ahí queda? No, funciona igual. El examen, hay 2, digamos que son los exámenes que tienen más preguntas, por decirlo así, que es el midterm test, el examen de medio curso, and the final exam, que es el examen final, que el final es, abarca todo. Todo lo de la plataforma, pero igualito que estos, usted se equivoca en una, a veces se equivoca en una letra y usted la quiere cambiar, no se preocupe, siempre le toma, no le toma la respuesta incorrecta, sino que hasta que usted tenga la respuesta correcta, esa puntuación la toma. Así que con eso, tranquilos todos. Perfecto. Ok, José, dígame. Sí, una pregunta. Cuando, digamos, ahí en el chequecito, cuando aparece en rojo y le doy pasar a la siguiente, digamos, al siguiente ejercicio, baja el porcentaje cuando uno no las corrige, llamémoslo así, va. En un dado caso, no las corrige y siempre las deja así, con el chequecito en rojo, baja el porcentaje o no sé, esa es la pregunta. Sí. Bueno, en este caso, digamos que no le, digamos que cada una de estas tiene 10, por ponérselo así, pero la puntuación varía de una a otra, pero pongámosle 10. Si yo solo contesto una, si se fija acá, solo estas 3 preguntitas tienen 25 puntos. Y como solo tengo una buena, solo tengo 8.33 puntos. Así que se quedaría así.
si le doy siguiente, sí me va a poner chequecito porque ya contesté una vez. Pero yo me puedo regresar y corregir todas esas. Corregir. Exacto. Digamos, aquí sería what's her name? Y le pongo her name is and his. Si se fija, aquí dice 8.33. Y ahorita que ya puse sí. todas, ya me sale 25.25. O sea que ya tengo 10. Pero si borro esta, me baja. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido de que si usted ya tiene todas buenas, ya no la borre. Así déjelas. Porque si no, le va a tomar como que esa nunca la respondió. Para que le quede todo completito. O sea que en un dado caso... Sí, en un dado caso, haya pasado la clase y pueda corregirla, siempre puedo hacerlo. Definitivamente. De poder corregirlo. Exacto, siempre lo va a poder corregir y no le va a poner penalidad. Que a veces en otros, por ejemplo, yo ya he estado en otros cursos aún, por ejemplo, en las universidades, que le dice, usted tiene dos intentos. Y a mí me causa pánico cuando me dice, usted tiene dos intentos, y si me equivoco y le pongo una tilde donde no es, entonces, ¿verdad? Así que no se preocupe en este caso, tiene todos los intentos que usted quiera. Y no lo penalice. Esa era la inquietud. Ok, no se preocupe. Pero sí, está bien explicado, no sé si le di muchas vueltas. ¿It's okay? No, así está bien, muchas gracias. Perfecto, ya saben. Entonces, asegúrense de que no quede ninguna en blanco para que eso no le baje. Si se fijan acá, las tres ya las tengo buenas y como le mencionaba José, si yo borro una y le doy submit, me baja la puntuación. Así que si una vez las tienen, así déjenlas y pasen al siguiente para poder completar. Le voy a poner un ejemplo cómo cambia de uno a otro. Si se fijan acá en este 1.5, yo no tengo chequecito verde. Entonces yo leo que este es el objetivo de la sesión. Y dice, by the end of this lecture, participants will be able to spell their name and of others. O sea que al final de esta clase ustedes van a poder deletrear el nombre, su nombre y el nombre de otras personas. Yo le doy en next y ya me aparece el chequecito verde. ¿Sí? Así que así les va a aparecer también. Esas son las dos maneras que ustedes pueden checar el progreso. Igual acá, igual acá, igual acá en todos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? No, todo claro. Ok. ¿Alguien dijo que sí? Perdón. Hola, yo. Dígame. Sí, fíjese de que en mi caso, yo estuve avanzando en la plataforma, pero yo vi el video y también participé en la discusión, ¿verdad? Que está abajo del video, pero sí. No me aparece el chequecito. Ok, eso sí está raro, porque una vez que... Ajá. Mándame a captura de pantalla, por favor, para yo... Ok, sí, porque en el primero, en donde es la presentación de uno, ¿verdad? En ese video, yo vi todo el video y participé, pero no tengo el cheque. Sí, uh-huh. Bien, bien extraño, porque digamos que una vez pasa todo el video, le tendría que la misma plataforma al darle siguiente. Hagamos una cosa. Después de la clase o cuando usted tenga tiempo el día de mañana, póngalo y déjelo hasta que se termine y no le toque nada, porque a veces eso pasa también. Y no le dé clic acá para pasar al siguiente, sino que vayas hasta abajo y dale clic en next. A veces eso pasa, le damos clic acá y ya le tendría que salir un chiquecito. Si después de hacer eso no le da, mándame captura para poder enviárselo a soporte, porque si no le saldría ahí como que nunca vio el video, a pesar de que ya haya participado de todo, ¿sí? Perfecto, gracias a usted, Silvia. Otra cosa que les quería comentar es que una vez ustedes alcancen el 80%, generalmente es de manera instantánea que ustedes van a poder ver el diploma. Pero si no es así, no se preocupen, denle un par de días o un par de minutos u horas y les va a poder aparecer. ¿A dónde vamos a poder descargar el diploma? Siempre en la pestañita de progreso, aquí arriba. Le damos progreso, y si se fijan acá, a mí me dice que no,
tengo certificado, pero porque soy facilitadora. Probablemente a ustedes también les aparezca así, pero eso cambia. Una vez ustedes llegan al 80%, esto de acá cambia. Y aquí le dice, el certificado de principiantes 1 está disponible para descarga, creo que dice. Y ya la van a poder descargar en PDF. Así que no se preocupen si ustedes leen acá que dice que ustedes no tienen derecho a certificado. Es algo ya predeterminado del sistema. Y no se preocupen, una vez ustedes alcancen el 80, generalmente es automático de la manera en que les aparece para descargar el diploma, pero si no, denle un momentito para que lo genere el sistema y lo puedan descargar. Quiero ver, creo que solo esto es con respecto a la plataforma. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Si tienen preguntas, ya sea de la plataforma o con lo que sea que tenga que ver, que ustedes tengan dudas con el inglés, yo con gusto los voy a ayudar. Los puedo ayudar acá en la llamada. Y también ustedes pueden mandar sus dudas por el grupo de WhatsApp o por mensaje directo. A veces me voy a tomar un tiempito porque estoy trabajando en otras cositas y me voy a tomar un tiempo para responderles, pues lo voy a responder. Yo sé que a veces también da pena. Ya voy con usted, Tania. No se preocupe, ya vi su manito. Solo quiero terminar de decir esto. Nos puede dar pena que otras personas vean la pregunta que nosotros hacemos. Pero recuerden, no hay ninguna pregunta que no sea válida, ¿sí? Todas las preguntas son válidas. Porque si ustedes ya supieran todo, yo no tuviera trabajo ahorita, ¿sí? Así que ustedes háganme todas las preguntas que ustedes quieran. Estamos aquí para aprender y nos vamos a respetar. No se preocupe si usted cree que es una pregunta, si usted piensa que su pregunta es tonta. No, no hay ninguna pregunta tonta, sino que solo es cosas que ustedes no saben en ese momento. Y después de hacer la pregunta, usted la va a saber y ya va a estar tranquilo. Dígame, Tania. ¿Vamos a trabajar con algún tipo de libro o con lo que usted nos acaba de explicar? Eso sería como nuestro libro. Exactamente. De la manera en que funciona este programa es de que sí hay un libro, pero el libro ya está explicado en la plataforma. Si se fijan, por ejemplo, voy a poner este video que es con el que vamos a trabajar hoy. Es una captura de un libro. Digamos, no hay un manual que puedan descargar, porque en sí el manual sería la plataforma. Sería la plataforma. Entonces ustedes tienen eso ahí. Me gustaría resaltar de que cuando ustedes terminen el curso, digamos el 17 de agosto, ustedes van a seguir teniendo acceso a la plataforma. No recuerdo cuánto tiempo, creo que es alrededor de un año, que ustedes van a seguir teniendo acceso a la plataforma. No es de que ya no lo va a dejar entrar después del 17 de agosto, que el 18 de agosto ustedes quieren entrar y le dicen no, ya no tienen permiso. No, ustedes siempre van a poder entrar porque, como les dije, nuestro manual sería la plataforma, las 5 secciones que están ahí. Así que podemos utilizar toda esa información. Toda la información que yo les voy a ayudar es basada en todo lo que ustedes tienen en la plataforma de inglés corporativo. De igual manera, yo siempre les mando información adicional, porque a veces no es que no sea suficiente, sino que también es bueno tener más información extra de la que ya se encuentra en la plataforma. Entonces yo les voy a estar enviando información extra dependiendo de los temas que vayamos viendo día con día para que ustedes también tengan todo esto en su WhatsApp. Generalmente yo lo mando en formato PDF o imágenes. Ahí depende de lo que ustedes les parezca más cómodo. Sí, ya vamos a ver esos acuerdos ahorita. Pero sí, en este caso, digamos, no hay un manual que podemos descargar, ya sabe Tania, porque ya está todo explicado en la plataforma. Perfecto. Pues antes de que continuemos con la clase, me gustaría hacer un par de acuerdos. ¿Cómo sabremos que nuestra asistencia a la reunión ha sido tomada? No había visto el mensaje y ahorita que cerré la pantalla lo vi. La asistencia a la reunión es tomada, digamos, que de manera automática por el sistema. Zoom trabaja con reportes. Las personas en este caso, eso es diferente porque no sé si han estado en el otro que
el docente o el facilitador pasa lista y dice Jennifer Valiente, presente. Yesenia Franco, presente. Silvia Ramos, presente. En este caso es diferente, porque INSAFOR toma el tiempo a la hora que usted se conectó y a la hora que usted colgó la llamada. Entonces, así es como toma la asistencia. De un solo se genera un reporte en línea. Bueno, ellos lo descargan. Yo solo se los digo para que tengan una idea de cómo funciona. Pero ellos lo hacen. Las personas de soporte técnico descargan estos reportes de Zoom. Y ahí dice, ah, ok. La facilitadora se conectó 5 minutos tarde. No, mentira. Se conectó de tal hora a tal hora. Ah, pues sí, sí, estuvo en la clase. Entonces, de esa manera lo hacen. La otra es diferente porque de esa manera lo pide INSAFOR. INSAFOR en este programa, como es un poquito diferente, lo pide de esta otra manera. Pero siempre se les toma, digamos, la asistencia a partir de los reportes que se descargan. Pero no voy a estar yo pasando asistencia ahorita. Así que no se preocupen. Dice... En el caso de no poder conectarse, ¿dónde se debe pasar el permiso? En ese caso, fíjense que en este programa es un poquito diferente al otro, porque si se recuerdan, el otro les dice tiene que tener 80, este también tiene 80% de participación, pero es un poquito más flexible en el sentido de que si usted, eso no quiere decir que van a faltar. No, mentiras, no se preocupen. O sea, nosotros sabemos que hay emergencias, o vaya, por ejemplo, ahorita que comienza la temporada de lluvias. Con la lluvia, a muchas personas, incluso hasta a mí, una vez se me desconectó del internet, se fue la luz y todo. Comprende INSAFOR, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. No hay necesidad de pedir permiso. Sin embargo, si ustedes quieren hacernos saber, lo cual sería genial, me pueden mandar un mensaje de mí diciéndome por qué o lo ideal sería también que ustedes manden ese mensaje al grupo de WhatsApp, porque ahí está mi jefa inmediata y están las personas de soporte técnico. Y así queda constancia de que ustedes dicen ahí que es la razón por la cual no pudieron asistir. Se comprende, por ejemplo, lo de las lluvias o, por ejemplo, si tienen una emergencia. O sea, está bien, no les podemos decir que no. Imagínense, pasa algo súper importante o algo que necesita su completa atención, le puede decir no deje eso tirado y vengas a la clase. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que comprender eso también, así que no se preocupen. Eso sí, con la plataforma sí tienen que completar el 80%, igual que en el otro. Con el 80% ustedes completan y ya tienen acceso y ya prácticamente se les puede tomar para que ustedes se les pueda tomar en cuenta para poder inscribirlos al siguiente módulo. Ok, así que en ese sentido tranquilos, porque una vez que ustedes se conecten a la llamada, ahí queda registrado todo el tiempo que ustedes estuvieron conectados. Ok, perfecto. Dice si se dan cortes durante la llamada. Siempre. Sí, si se da corte durante la llamada, siempre será tomada la asistencia. No se preocupen. Ahí sale la cantidad de tiempo que ustedes han estado conectados, así que tranquilos. Ok, antes de continuar, yo sé que ya repetí esto como 3 veces, pero lo vamos a hacer antes de continuar con lo que vamos a ver hoy. Me gustaría hacer un par de acuerdos. Si se fijan, he hablado solo yo media hora ahorita, pero como es la primera clase, es normal, siento yo, porque vamos repasando todo la plataforma. Pero sí me gustaría hacer un par de acuerdos con ustedes y que sean ustedes que me digan. No quiero yo venir a imponerme. All right? So, lo que vamos a hacer ahorita, les voy a dar unos ejemplos o les voy a dar propuestas de lo que podemos hacer en la clase. Les explico para que ustedes vean cómo yo trabajo más o menos. A mí me gusta que ustedes sean los que practiquen y no sea solo yo la que hable. Me disculpo por este día porque sí es el primer día, pero generalmente no me gusta que sea así, porque me gusta que ustedes sean los que practiquen. La mayoría de las veces, la explicación de del tema que se va a ver ese día es no mayor a 30 minutos, para que ustedes tengan por lo menos 30 minutos de práctica. ¿A qué me refiero con la práctica?
de que, por ejemplo, yo les vengo y les digo, hoy vamos a ver el verbo to be, cómo se utiliza, en qué se utiliza, cómo lo pueden hacer, la estructura de las oraciones, etcétera, ¿verdad? Les doy ejemplos y los ejemplos que vamos a utilizar son ejemplos que sean relacionados a nuestro país o relacionados a nuestra realidad nacional, porque no les puedo venir a hablar de osos panda o de nieve o de tsunamis, porque nosotros no vivimos eso en este país. Nosotros tenemos calor, mosquitos, mocas, todo eso, ¿verdad? No tenemos, y tenemos perritos callejeros, no sé. Pero no les puedo venir a hablar de otras realidades y darles un ejemplo, porque si no, no vamos a saber cómo utilizarlos en nuestra vida, ¿sí? Así que, ¿cómo lo hago yo? Todas las explicaciones las acoplo a todo lo que nosotros conocemos. Y aún así, hay muchas cosas, nuestras realidades varían de una persona a persona. Por eso, la práctica entre ustedes. ¿Cómo funciona la práctica? Si ustedes ya han estado en otras llamadas en Zoom o clases en Zoom, muchos de los facilitadores lo que hacen es separarlos por grupos, en sección de grupos. Les va a aparecer tantas personas, se van, like Jennifer Valiente o Inglés Corporativo, la invitada a unirse a una sección de grupo. A mí me gusta que no haya más de 4 personas en esos grupos para que todos tengan la oportunidad de hablar, porque esa es la razón por la que los estoy separando, para que ustedes puedan tener el mayor tiempo posible de practicar. Recordemos que no todas las personas tienen las posibilidades de practicar el idioma afuera de esta hora de 9 y 10. Hay personas que muy probablemente sí, lo cual es excelente y los felicito, y si pueden seguirle haciendo, háganlo, pero no todas las personas tienen la oportunidad de practicar el inglés fuera de este horario o el horario que se toman para completar la plataforma. Así que intento hablar lo menor posible. No es que voy a ir corriendo con explicación, ¿sí? Sino de que explico lo más puntual para que se logre comprender y luego lo separo por grupo para que ustedes practiquen. ¿Cómo van a saber si lo están haciendo bien? Yo los voy a ir visitando por grupo. Me voy a quedar un tiempo con cada grupo, los voy a ir escuchando, si tienen preguntas o si hay algo que corregir, lo voy a hacer. Y luego me muevo al siguiente. Pero ¿qué tal que ustedes sigan teniendo preguntas? En la parte de abajo, cuando ustedes estén en la sección de grupos, les va a aparecer un signo de pregunta. Le dan clic ahí, creo que dice soporte, y dice llamar al hospedador o llamar al anfitrión. Y de ahí, y en cualquier grupo en el que yo me encuentre, me va a aparecer un mensaje que diga, el grupo 3 necesita su ayuda o el grupo 3 lo está llamando. Termino lo que sea con lo que les estoy ayudando a ese grupo y luego me voy con ustedes. Así que para que todos tengan también el tiempo de poder practicar. No sé si están de acuerdo con esto. A mí me parece y me ha funcionado muy bien en todas mis clases anteriores, porque también, o sea, el punto de esto es de que ustedes hablen, que ustedes practiquen, ¿verdad? Su expresión oral. Porque la expresión escrita ya la están practicando en la plataforma. Pero ¿cómo vamos a saber, cómo vamos a desarrollar nuestro oído y cómo vamos a desarrollar nuestra lengua? Solamente si lo hacemos nosotros mismos. Entonces, no sé si están de acuerdo. Sí. Sí, sí. Está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Excelente. Amazing. Sí, thank you very much. Perfecto, entonces. Ah, pues, vamos a poner en la práctica. Como les digo, la explicación va a ser más o menos entre 15 y 30 minutos. Porque hay cosas que son bien puntuales y hay cosas que necesitan un poquito más de desarrollo porque tienen más información que las otras. Entonces, la explicación va a ser entre 15 a 30 minutos, dependiendo de lo que vayamos a ver ese día. Y la práctica va a ser entre 30 a 45 minutos. Ahí está, perfecto. Otra cosa bien importante. Como estamos en un grupo principiantes, y yo sé que algunos ya tienen un mejor manejo del inglés, pero hay personas también que no, entonces hay que tomar en cuenta a todos. Lo que a mí me gusta hacer, y ustedes me dicen si están de acuerdo o no, creo que ya dejen claro eso.
que lo que podemos hacer es de que esta primera semana comencemos con un 50% inglés, un 50% español, y que cada semana se le vaya aumentando un 10% o un 5%, ustedes me dicen, para que ya al final, la última semana, lleguemos a por lo menos un mínimo de 80% de inglés y un 20% en español. Me gusta hacerlo de manera gradual para que ustedes se vayan acostumbrando poco a poco a escuchar este nuevo idioma. Así que no sé si ustedes están de acuerdo de esta manera o lo hacemos 100% inglés. Sí, perfecto. Ok, por mí no hay problema. Nadie los va a juzgar si escogen el 50-50. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Sí, está bien. 50-50 estaría bien. Está bien, logramos progresivo. Exactamente. ¿De qué manera progresiva? Vayamos subiendo y lo vamos a poner aquí. Y de manera progresiva, ir aumentando el porcentaje de inglés. Amazing. All right. Otra cosa también, de que ustedes me dicen si están de acuerdo o no, que hay que respetar las opiniones de las demás. Eso creo que ya todos lo hacemos. Pero también respetar de que si alguna persona no conoce de algo que se está hablando, ¿sí? Porque la idea de acá es de explicar a profundidad todos los contenidos que están en la plataforma. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer aquí en la clase, se solventa acá en la clase, y qué tal que otras personas también tenían esa pregunta, pero no tuvieron la oportunidad de hacerla. Entonces ya de una vez se puede responder para muchas personas. Otra cosa que les recomiendo cuando me vayan a hacer preguntas de la sección, de la plataforma, perdón, como es un montón de contenido, me gustaría que me dijeran exactamente en cuál sección es la que necesitan ayuda. Si se fijan, la plataforma tiene 5 secciones y cada sección se divide por partes. Por ejemplo, sección 1.1, sección 1.2, 1.3, etcétera. Y me gustaría que me dijeran exactamente en cuál se quedaron. Por ejemplo, si dice, tengo preguntas con la sección 3.5. Ahí ya sé que me tengo que ir para allá e irla a ver. Porque hay bastante contenido o bastantes nombres, por ejemplo, de los ejemplos que se utilizan, que se repiten en varias actividades. Así que para hacerlo y solventarlo de manera más rápida también. ¿Algún otro acuerdo que a ustedes les gustaría que estuviera acá? Esto, por cierto, se lo voy a enviar a WhatsApp para que lo tengan ahí. Vamos a ver el chat. Me parece perfecto. No sé si tendrán algún otro acuerdo que les gustaría incluir acá. ¿O así estamos bien? Se me fue la llamada y no me di cuenta. No, aquí estamos. Será, digo yo, ¿verdad? No sé. De aprendernos, como supongo que vamos a tener vocabulario, ¿verdad? En sí. Cada clase va a quedar un vocabulario. Entonces digo yo, aprendernos unos, ¿qué? 5 verbos, digo yo. Claro. Diarios. O sea, ponerlo ahí, ¿verdad? 5 verbos diarios y que tal vez usted nos pregunte, ¿verdad? A ver qué verbos nos hemos aprendido o algo así para formar oraciones y todo eso, porque eso ayuda mucho también. Definitivamente. Y pienso sí. Yo, ¿verdad? No sé. Sí, por mí no hay problema. ¿Qué dicen los demás? No sé qué dicen los demás. Vamos. Podemos comenzar con 5, podemos comenzar con menos, con unos 2 o 3. También. Igual, recuerden de que no se preocupen si no se pueden aprender 5 verbos diarios, porque son, honestamente, son un montón de verbos en inglés. Así de que podemos comenzar con, ¿qué tal que si comenzamos con 2 verbos diarios? ¿Qué dicen? Sí. Sí, está bien, 2 verbos. Le ponemos 3. Vamos a ponerle 2.
Vaya. Vamos a poner ese rato. Tres verbos diarios. Sí. De 2 a 3. Ah, por eso le puse ahí más o menos 3 verbos. Perfecto. Sí, igual. No se preocupen si de un día a otro se les olvida. Eso es totalmente normal cuando estamos aprendiendo cosas nuevas. Por eso es que lo vamos a estar practicando acá en la clase. Sí, Victoria, dígame. Sí, en el caso de aprendernos esos verbos, sería solamente saber el verbo y su significado en el infinitivo. Exacto, y lo vamos a utilizar por el momento, solo vamos a trabajar con el presente simple. Ah, entonces en este caso sería el infinitivo. Sí, sí. Y este va a ser reto de nosotros, no algo que esté en la plataforma. All right? Así que no se preocupen. Quiero ver, creo que por el momento estamos bien. ¿Qué dicen? Yes. Sí. Everything good? Amazing then. Sí. Perfect. Okay then. So in that case, let's start with the class. As I mentioned before, we will not have that much time today because dice que nos haga pruebas. Sí, podemos hacer eso también. Cuando tengamos las prácticas, vi en el chat que dijo Josué, hacerles pruebas personales para ver si van bien. Lo podemos hacer, si ustedes gustan, lo podemos hacer cuando ya estemos en las prácticas por grupos, para que así no interrumpimos a los demás y mientras tanto los demás están practicando. Igual esas pruebas que haría acá no tendrían notas, sino que solamente es para saber cómo vamos, si hay realimentación se las damos y hasta ahí todo bien, ¿de acuerdo? Podríamos utilizarlo, pero se los tendría que mandar de manera personal porque por motivos de derechos de autor hay tipos de aplicaciones y contenidos que no podemos utilizar. Por eso es que lo trabajamos de esta manera, de que explicamos en la pizarrita o ponemos lo que está en el curso, porque YouTube está un poquito delicado en el sentido de que aunque sean aplicaciones gratis, porque Kahoot es una aplicación gratis y libre, quiere decir que cualquier persona lo puede utilizar, siempre genera una restricción y a veces penaliza los videos, entonces es mejor de evitar. Les puedo enviar todos esos tipos de juegos a WhatsApp, porque siento yo que es más fácil aprender jugando. Se escucha bien chistoso, pero en realidad es una de las mejores maneras para aprender, porque aprendemos haciendo. Por ejemplo, yo aprendo haciendo. Y por eso es que casi no me gusta dar una conferencia magistral, porque a mí me aburre cuando voy a conferencias magistrales. A mí me gusta hacer, que me expliquen y hago, ¿verdad? Así que por eso les decía de los entre 15 y 30 minutos, porque hay personas que sí aprenden escuchando o aprenden solo viendo lo que está haciendo el profesor, pero no todos son así. Todos estamos en un espectro que aprendemos de maneras diferentes. All right? Así que hoy vamos a ver un repaso solamente porque solo nos quedan más o menos 15 minutos. Y si se fijan, lo siento, hablé demasiado hoy, pero les prometo que mañana les voy a dar un montón de tiempo para que practiquen. Así que, today we will continue, we will cover section 1.3, if I'm not mistaken, that is introduce yourself. Presentarnos. Awesome. Ahora, en la plataforma no dice así, dice My name is Jennifer Miller. Sin embargo, ese videíto es para enseñarnos cómo nosotros nos podemos presentar con otras personas. ¿En qué circunstancias nos podemos presentar? Pues en muchas. Cuando queremos conocer a alguien, vaya, por ejemplo, ahorita al principio de la clase yo me presenté con ustedes. Les dije, hi, my name is Jennifer Valiente, y les di toda mi información personal. Pero también no es solamente cuando queremos conocer a alguien. Digamos, cuando vamos a pasar consulta, tienen que saber nuestro nombre para saber a quién van a llamar y a quién le van a dar la medicina y todo, ¿verdad? Porque si no, no pueden decir, usted venga. Y no, ¿verdad? Las personas tienen que saber a quién se van a dirigir. Entonces, no es solo para presentarse que usted quiere conocer a alguien. ¿Sí?
So, what are the ways that you will present yourself? There are two ways, actually, that you will use. Hay dos maneras en las que ustedes pueden dar a conocer su nombre. La primera, digamos que es la más sencilla, por decírselo así, que vamos a utilizar posesivos, que sería my name is, si lo quieren traducir, mi nombre es. También, si queremos presentar a alguien más, por ejemplo, si yo quisiera presentar a Victoria, yo le diría a Silvia, Silvia, her name is Victoria, ¿verdad? Her name is nombre de ella es. O si yo quiero presentar, por ejemplo, a José, ¿verdad? José, y quiero presentar a José, a Edwin. Le diría, his name is. El nombre de él es. Y también, este de your name is. Este generalmente se utiliza como para cuando queremos confirmar cuál es el nombre de la persona a la que nos estamos dirigiendo. O, por ejemplo, cuando tenemos que llamar a alguien, no sé si les ha pasado, por ejemplo, que tienen, bueno, a mí que me sucedía antes, que tenía que entrevistar a otras personas, me acercaba a la persona y le decía, is your name Javier? Y como para asegurarme que me estoy dirigiendo a la persona correcta, right? O por ejemplo, si solamente quiero confirmar el nombre, porque a mí me pasa que soy bien olvidadiza con los nombres, las caras nunca se me olvidan, pero los nombres me cuesta quedármelos, así que I'm sorry si les digo otro nombre en la llamada, no es mi intención. Entonces lo utilizamos como cuando queremos confirmar el nombre de una persona. Esta es una manera de hacerlo. Por ejemplo, my name is Jennifer Valiente and I love to play video games, right? Si yo les quisiera dar información personal, les digo mi nombre, qué es lo que me gusta hacer en el tiempo libre, etc. Ya vamos a ver eso. Ahora, vamos a ver la otra manera de presentarnos. Antes de ver la otra manera, vamos a poner aquí pronouns, que es lo que se utiliza para los pronombres, exacto. ¿Quién sabe qué son los pronombres? Con sus propias palabras, no es necesario que me den la definición de diccionario. Pero, ¿qué son los pronombres? Tienen pena, le doy. Tengo entendido que es como cuando se quiere sustituir un nombre. Eso es, exactamente. Cuando queremos, no voy a agregar nada más porque eso es. Cuando queremos sustituir el nombre de alguien, digamos, si yo ya no quiero decir mi nombre, voy a decir yo en español, por ejemplo. Yo soy tal persona. Sí, entonces funciona exactamente igual en inglés. ¿Quién se recuerda cuáles son los pronombres? Me lo pueden decir en desorden, no hay problema. Me, you, all right. I, my, I, you, he, she, he, uh-huh. It, it, okay. They, they, ajá. Uh-huh. We, creo que nos falta uno. You, sí. Yes. Oh, you, exactamente. Espérenme. Lo voy a poner aquí porque siento bien raro verlo hasta ahí abajo. Pero no hay problema, puede ir en cualquier orden. Puede ir en cualquier orden. Solo yo, solo a mí me agarra que me gusta verlo así. Ahora, con you es bien interesante en inglés, fíjense. Porque es exactamente el mismo para singular y para plural. Hay personas
que les gusta ponerlo, para diferenciarlo, les gusta ponerlo de nuevo aquí abajito. Y está bien. Sin embargo, puede causar algunas veces, no siempre, confusión, porque si se fijan es exactamente la misma palabra. Entonces lo que yo hago es que lo pongo una sola vez. Pongo aquí a la par, que se utiliza para singular y para plural. Como que yo diga usted y ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más grande. Entonces es exactamente el mismo. Y por eso es que lo ponen dos veces. You, como para que yo diga tú. Y you, para que yo diga ustedes. Pero en realidad es el mismo. Yo lo manejo de esta manera. De que solo lo pongo una vez. Pero si ustedes se sienten más cómodos poniéndolo dos veces, no hay problema. Lo pueden poner dos veces. ¿Ok? Lo vamos a dejar dos veces ahí. Y vamos a borrar esto aquí. Pero ya saben, se utiliza exactamente el mismo para singular y el mismo para plural. ¿Ok? Perfect. Ahora, si se fijan en lo que acabamos de escribir, cuando decimos my name is, este is se le conoce como verbo to be. ¿Ok? Y aunque esté hablando en primera persona, no sé si se fijan que está en is, que es de tercera persona. La estructura de la oración pide que sea así, porque el pronombre posesivo ya nos está diciendo de quién estamos hablando. ¿Sí? Por eso es que se utiliza este verbo acá. Por el momento no me voy a meter con la gramática de aquí para no confundirlos, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Así que solo nos vamos a meter con los verbos que voy a poner aquí abajito. Ahora, para diferenciarlo, lo voy a poner en azulito. El verbo to be. Ahora, creo que esto ya lo hemos visto un montón de veces. Para decirles personalmente, cuando yo lo vi, cuando estaba chiquita, me daba un gran miedo que me dijeran verbo to be. Pero después aprendí que en realidad es inofensivo y yo lo puedo utilizar casi que para cualquier cosa que yo quiera. All right? So, verb to be is the same as in Spanish, ser o estar. So, what happens with this verb? Right now, we will only use it to say our names. And we will divide it depending on the pronoun because there are three verb to be's in present. So, you can use it when you want to communicate yourself, when you want to say your name, when you want to say to somebody else what you like to do, what you are currently doing in that place, and so on and so forth. El verbo to be es exactamente como en español. Lo utilizamos con el ser o estar. Nosotros lo conocemos así de ser o estar. Y en español es más difícil que en inglés porque hay un montón de ser o estar dependiendo en qué tiempo estemos hablando. Si es el presente, si es el presente continuo, el presente perfecto, el pasado pluscuamperfecto, solo de pensar en eso me duele la cabeza. Lo chivo de inglés es que, sí, lo siento, lo chivo que son menos verbos los que ocupamos en inglés, ¿sí? Entonces, vamos ahorita y voy a ponerlo acá, solo vamos a hablar del presente simple. Vamos a poner al revés, simple present. So, right now, only simple present. Ahorita solo presente simple, ¿ok? Luego vamos a ver el pasado también. Y creo que hasta en intermedio van a ver el pasado perfecto. Pero ya van a ver que el verbo to be, entre más atrás en el tiempo esté, es más fácil porque son menos verbos los que se tienen que aprender. Pero ahorita, en el presente, son tres los que se tienen que aprender. Vamos a ver si ya se lo saben. Si no se lo saben, no se preocupen porque ahorita los voy a poner. All right? So, which one is for I? ¿Quién sabe cuál es el verbo to be para I? Perfect. ¿Cuál es para you? Are. ¿Cuál es para he, she, and it? Is. Perfecto. ¿Y cuál es para you, they, and we? Are. Are. Perfect. Like a pirate, right? Como un pirata.
No, mentiras. No. This one es para yo. I am, yo soy. You, usamos el are. You are, usted es. Para he, she, and it, como son terceras personas, utilizamos para los tres is. He is, she is, it is. Y para you, they, and we, utilizamos el mismo, are. You are, they are, we are. ¿Ok? Entonces, para presente simple, son estos tres los que utilizamos. Y van a utilizar dependiendo con qué pronombre estén utilizando. Estos nunca van a cambiar. Cuando son presentes simples y queremos utilizar el verbo to be, siempre van a ser los mismos. Ustedes van a escuchar en películas o en música o a la gente hablando ya, a los nativos, que a veces se equivocan con el verbo to be. Es bien común. ¿Es correcto? No. Pero es bien común que escuchen que las personas se equivocan. Por ejemplo, en películas. Si a ustedes les gusta ver las películas en inglés con subtítulos, los invito a que lo hagan para que se comiencen a entrenar el oído, porque hablan bien raro algunas personas. Entonces van a escuchar que le dicen, you is a liar, usted es un mentiroso. Pero para you no utilizamos is, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero las personas aún, nosotros en español cometemos un montón de errores gramaticales, yo a cada rato. No es porque yo quiera, sino que a veces cuando estamos hablando rápido, es lo que nuestro cerebro puede decirnos que eso es lo que tenemos que decir en ese momento. Lo ideal es que no lo hagamos, pero siempre van a cometer errores y no se preocupen. Pero estos no cambian en presente simple. Siempre van a ser esos. Para I, siempre va a ser am. Para you, they and we, siempre va a ser are. Para he, she and it, siempre va a ser is. ¿Ok? Awesome. Ahora, vamos a poner un ejemplo con todos los que están aquí arriba. Voy a comenzar yo. Voy a poner, my name is Jennifer. Her name is, ¿quién me dice el nombre de alguien? ¿Mande? Daniela, escuché que dijeron. Vamos a poner, her name is Daniela. O no sé si estaban regañando a alguien y yo escuché sin querer. His name is, ¿nombre de alguien? De his. Alex. Perfect, thank you. And your name is, ¿alguien más? ¿Me puedes decir su nombre? O el nombre de alguien más, no hay problema. Juan. ¿No escuché, perdón? Juan. María y Fran, escuché. Vaya, vamos a poner los dos. So this is the way you use it with my, her, his, and your. ¿Cómo vamos a decir esto con lo que acabamos de ver abajo? Es casi lo mismo. Solo que cambia, lo que cambia es el pronombre que vamos a utilizar y el verbo que vamos a utilizar. Entonces, si estoy hablando de mí, voy a decir, ¿quién sabe cómo pasaría lo de arriba a la estructura que está abajo? I am. I am. Ajá. I am. Is Jennifer. I am Jennifer. Tania. Thank you. I yes. am Jennifer. Tania. Anybody, right? Perfect. Porque aquí es que nosotros estamos hablando de nosotros mismos. ¿Sí? Yo no puedo decir I am Katia, por ejemplo, el nombre de mi hermana, porque yo no soy ella. Si yo quiero hablar de ella, voy a decir, she is Katia. ¿Sí? Mm-hmm. Awesome. Entonces, para you, ¿cuál utilizamos de you ahí arriba? You are. You are. María. Or Fran. Yes. Y he, she, and it va a funcionar igual con todos. She is. Glenda, por ejemplo, que la estoy viendo ahorita en la pantalla. Sorry, solo un ejemplo. She is Glenda. Ah, por ejemplo, José, que me hizo preguntas ahorita con lo que estábamos viendo anteriormente.
sería he is José. Ah, porque estoy hablando de él. Ah, una cosa, yo sé que ya es la hora, pero solo les quiero explicar eso. It, no sé si se recuerdan que nos decían antes de que el it era para animales o cosas. Ahora, o cosas. Yo personalmente, y es válido, ¿sí? Que el it no lo ocupo para mis mascotas, por ejemplo, porque yo no considero un objeto mi perrito, ¿sí? Sino que yo le digo, él es mi perrito, aún en español, si se fijan, yo le doy, le asigno un pronombre con género. Él es Nino, así se llama. Entonces, eso, así funciona también en el inglés. No es necesario que ocupen el it. No es obligatorio que ocupen el it con los animales. Ahí es su decisión. ¿Ok? El it puede ser usado para animales, pero no es obligación que lo utilicen para animales. Generalmente lo utilizan en animales cuando son animales silvestres. ¿Sí? Por ejemplo, ese león que está allá, porque obviamente no me voy a acercar al león a acariciarlo, ahora no me quiero morir. Sí, así que, por ejemplo, generalmente es para animales silvestres. Ahora, ya es la hora. Yo no pudimos practicar, pero vamos a hacer esta práctica el día de mañana. Lo voy a volver a explicar, les voy a dar más ejemplos y luego ustedes se van a practicar en las secciones de grupo. Solo quisiera saber si hay alguna pregunta antes de irnos. Do you have any questions? Tania, dígame. No. ¿Cuáles serían los verbos que nos dejarían para repasar y aprendernos? Ahorita, como solo hemos visto el presente del verbo to be, vamos a aprender los tres del verbo to be. Bien chivo me salió ahorita, ¿verdad? Los tres verbos. So you will learn the three present verbs of verb to be. Y me gustaría, eso no es tarea, pero sí es como un reto para ustedes, que vean de qué otras maneras se pueden utilizar el verbo to be, porque no solo es para presentarnos, ¿sí? También lo podemos utilizar para cosas que estamos haciendo, que somos, que queremos ser. Ya le tiré la respuesta de tres. Pero búsquenlo. Ajá, no es tarea, pero sí me gustaría que tuvieran la curiosidad de buscar en qué otras cosas se utiliza eso. Y les juro que es parecido al español, así que podemos tomar ejemplos del español también. So guys, thank you very much. You can practice the verbs. As I said, thank you very much for joining today. I hope to see you tomorrow and take care. Espero verlos mañana. Gracias por haberse unido a la llamada. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Good night. Bye bye. Take care. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Good night. Good night, Cristina. Feliz noche. Good night. Good night. Feliz noche. Nos vemos mañana. Good night. Bye bye. José, dígame. ¿O me está diciendo adiós? Solo una consulta para la cara. Ah, dígame. No, una consulta. Para el día de mañana, el mismo link de la clase de hoy se ingresaría. Sí, es el mismo. Ah, ok, esa era la duda. Ok, no hay problema, pero sí es el mismo, para todas las clases. Muchas gracias. De nada, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hola. Hola Edwin, dígame. Buenas noches. Sí, buenas noches, Bridget. ¿Cómo me voy a conectar? ¿Perdón? No sé, saber mañana cómo me voy a conectar. Porque lo estoy haciendo desde una tablet prestada, pero me gustaría desde mi teléfono no agarrar la inscripción. Cuéntale. Y en Zoom ya tiene... Oh, dígame, sí. Sí, lo que pasa es de que a él se le reinició el teléfono y se le perdió toda la información que estaba ahí. Entonces no tiene link, pero él está en... Intermedio 2. Ah, vaya. ¿Y ya se había unido al grupo de WhatsApp? De Intermedio 2. No. Y tiene acceso al correo, porque generalmente ahí mandan el enlace y toda la información. Vaya, porque en el... ¿Dónde está? No está. Vaya, pues no sé si vio... Le voy a poner pausa a la grabación para que no salga el número de teléfono de la persona encargada.